acá vi con la hija siete. Aquí sí hay sentado. Buenas. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, estoy pendiente tuyo. A ver, chico, mira, saluda al muchacho, saluda. ¿Cómo está? Ese primo mío. Muy bien. ¿Y cómo me corre mi casa? ¿Cómo le va? Bien. Sí, sí. ¿Qué necesidades han tenido aquí con el compañero? Perdón, las necesidades. ¿Qué necesidades han tenido con el compañero? ¿Con él? Pero de todo. Diga todo para que te lo de todo, ¿verdad? Le han ofrecido pensiones, le han ofrecido que le han dado una ayuda. Y yo pedí un colchón ortopédico con un Bosprin, nunca se lo dieron. Yo tuve que comprarle esa a duras penas, ya se le dañó el colchón. O sea, estoy pidiendo un colchón anticara y un colchón ortopédico. O sea, que sea ortopédico, que se pueda mover para todos lados. Claro. ¿Y cuál es la razón que ellos aducen para que no le entreguen las cosas? O ¿perdón? ¿Qué razón que dicen? La verdad ellos? Que no les sé decir, porque misión adentro, el barrio adentro, le hizo su informe médico y todo, pero nunca le... La señora Elena, que es la enfermera de barrio adentro, también le buscó una ayuda y no se la dio. ¿Por cuál es el motivo? No sé. No saben dar resultados, o sea, no... No, o sea, la que le buscó la enfermera es porque él no tiene la edad. Es como una pensión de gracia. ¿Y cuánto? ¿Y cuánta edad dicen ellos que debe tener? De 50, y él lo que tiene son 37 años. Ah, ya. Pero me imagino que como él es incapacitado, deberían de ayudarlo, de dársela, me imagino yo. Claro, independiente de la edad. Exacto. Entonces yo le saqué todos los papeles, fe de vida, partida de nacimiento, todo, el médico, el cuadro, hizo su informe médico, todo. Se ve. ¿Y cómo se llama la institución que le tiene que dar todos los detalles? La verdad que no es excesivo, eso lo tiene la señora Elena. ¿Lo tiene qué? La enfermera de la enfermera. La que hace la diligencia. Ok. Claro. Es la que hace la diligencia para todos los enfermos que hay por aquí. Esa señora es la que hace la diligencia para todo. Para todo. Ahorita está consiguiendo pañales a todos los enfermos que están en cama. O sea, gracias a Dios, todavía no usa pañales, pero él mismo me dice que va a hacer pupum, va a hacer, va a orinar, tiene su vaso y todo ahí, él mismo lo agarra. O sea. Porque él tiene su silla de ruedas, pero yo no lo puedo sentar ahí. Yo no puedo sentar en silla de ruedas porque se queda así como... Sufre más, pues, en la silla de ruedas. No es ajustada la necesidad. Él no se siente derecho, sino es un espectáculo. O sea, está tieso para atrás, para adelante, las rodillas no le estiran, o sea. Claro. Sí, es un caso especial naturalmente. Sí. O sea, tiene que venir una persona. Aquí vinieron visitadores sociales, aquí vinieron de todo. Y no ha venido ninguno. Casi viene a sacarle foto y foto. Puede ser que se pone bravo y dice que le van a sacar foto. Y no viene ninguno, digamos, que sea de esos que construyen las sillas o los, digamos, los rodamientos ortopédicos. No. A tomarle, digamos, un dato de qué tipo de No. De silla necesita, nada de eso. No, no, silla no quiero, en verdad, porque él no se puede sentar en la silla. Pero necesita un colchón que sea duro, que él se pueda mover para allá y para acá. Pues se lo compra y ya se le venció, porque no es de los buenos, pues. Y un colchón anticara. De verdad, silla, yo tengo una ahí, y yo misma se la compré, pero él no la puede usar. Él la usa nada más cuando va a botar, que lo lleva un doméstico y lo trae. De resto no la usa. Porque es que esa silla no le sirve, porque él anda... O sea, se siente mal, o sea, yo lo veo que está incómodo en esa silla. Y eso que yo le compré para Alex, que son tipo camilla, ¿no? Igualito. Igualito. No le sirve. O sea, yo prefiero tenerlo ahí porque de ahí se mueve para allá, se mueve para allá. O sea, tiene movimiento. ¿Y ustedes han leído la ley de protección a las personas con discapacidades? No. Como siempre ofrecen y nunca dan nada, no sé, yo prefiero. Y es que los médicos cubanos me han dado mucha ayuda, o sea, le han buscado ayuda por todos los costados y nunca se la han dado. Incluso el médico cubano que estaba aquí, que se fue para Cuba, ya definitivo, él dejó todos los papeles arreglados porque supuestamente le iba a salir la ayuda y aquí no ha venido nadie. Ah, claro. Pues hay un tapón ahí en las instituciones que... Sí, él metió todos los papeles y que supuestamente ya eso estaba listo, o sea, ya iba a salir la ayuda. Y aquí más nadie vino a tocar la puerta, mira, le salió la ayuda al niño. Y ya él se fue para Cuba, o sea, ya terminó su misión aquí y ya él se fue.
Claro. ¿Y el compañero del comité de salud de la sala de batalla? Será que le estoy diciendo a la señora Elena, que es la enfermera, ella también ha buscado mucha ayuda para él, pero no se la han dado precisamente porque no tiene la edad, que esa por misión gracia es, tiene que tener más de 50 años. Entonces yo le digo, oye, pero es que él es incapacitado, o sea, ya no le dieron el informe, incapacitado. Y le dijeron que no, a la señora Elena, ella me trajo todos mis papeles otra vez. De vida que me mandaron a sacar a partir de nacimiento, todo ese papel. Ah, bien, vamos a ver qué se puede hacer. Yo estoy aquí haciendo una recopilación de este tipo de casos para hacer una, para que les quede un registro a los compañeros de la sala de batalla y a través del comité de salud, seguramente que van a gestionar, digamos, de otra manera mucho más fuerte para que les puedan organizar ese problema. Sí, bueno, aquí hay mucha gente enferma, ¿no? ¿Verdad? Pero hay una niñita que está de edad vegetal. La he buscado yo y tampoco se la han dado. O sea, hay muchos señores enfermos que le han dado trombosis. Y yo no veo que les dan ayuda tampoco. Ah, ya. ¿Y no hay ningún registro? Sí, los médicos, no le estoy diciendo, los médicos cubanos han hecho mucho. Pero si no le dan los recursos a ellos, ¿cómo yo hago? Ah, claro, ellos no pueden hacer milagros. Ellos me pueden decir, mira, si te va a salir, si no se lo dan. O sea, no pueden prometer. Que la culpa a los médicos, no, y a las enfermeras, vale, se le agradece a ellos. Este enfermo yo corro para allá arriba, pero los cuadros enseguida vienen. A ver, ¿no? Claro. Le dan sus medicinas si necesitan medicina. Si... Cuando se enferma, porque nunca se enferma así, muy raro. Su enfermedad es que lo camina. Pero era así de enfermarse cada ratito y yo tengo que volar con él para un hospital, no, gracias a Dios no. No toma medicamento tampoco fijo tampoco. Sí, hay muchas cosas que se pueden mejorar. La ayuda únicamente, siempre que conozco la ayuda en la cama, pero nunca se la dan entonces. Bueno, entonces yo continuaré con esta documentación. Y los compañeros de la sala de batalla sí, la muchacha pusieron el informe, un niño lisiado, 37 años, se necesita esto, ya me pusieron ahí el informe de ahorita. Las muchachas. Yo que iban a hacer la diligencia y van a ver si me ayudan. No, pero esto ya es un caso todavía mucho más especial porque se trata de los derechos de las personas discapacitadas. Entonces, además de la vivienda, requieren otro tipo de. Exacto. No, yo soy sola. Exacto. Yo vivo nomás de mi pensión. O sea, usted no recibe absolutamente nada para auxiliarlo a él. Nada más de mi pensión vivo yo. Sí, eso es un caso típico de que requiere una ayuda especial, tanto para usted como para él, sí, que también necesita desarrollar sus propias capacidades. ¿Es así o no? O sea, vamos a ver qué les pueden colaborar los compañeros de la sala de batalla. Ah, ok. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, porque siempre viene y le ofrecen y le ofrecen y no le dan, entonces él se pone bravo también. Claro, todo el mundo se pone bravo, si uno está, uno tampoco está como para... Es que tú el que viene le ofrece y no le da, entonces él se pone bravo, ¿no? Okay. Claro, no le gusta estar ahí nada más que posando. ¿Por qué canal va a salir por el 8? Bueno, del pueblo. No, pero ya se una vez ahorita. Con la documentación de la sala de batalla. Otra vez. Eso fue lo que nos dieron. Sí, porque yo creo que saca una pensión por misión gracia, algo así es la mía. Elena, pero como no tiene la edad. Pero como tiene la edad, él no se la dieron. O sea, la mayoría no puede hacer nada. Bueno, señora. Bueno, encantado. Pues, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Allá va. Y aquí pasamos aquí. Subimos. Compañero. Adelante, ¿cómo está? Pasa, sí. Ahí está la dueña de la casa y la mamá. ¿Cómo está? Aquí era una sola mamá. Buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo está? Compañera está durmiendo. Sí. Pero sí se ve, si no te tengo la luz. No, sí se ve. Sí.
Se alcanza a ver con el reflejo del televisor. Sí, ahí se ve más clarito. Hola. Voy a descansar un ratito. No, ya perdió todo. Claro. ¿Y han recibido algún apoyo de las instituciones para resolver? ¿Auxiliar a la niña? No. ¿Y ya recibieron, digamos, el apoyo de, la, de los compañeros de Barrio Adentro? ¿No ha venido una enfermera registrada? No, me han venido la misión Milagro, no me acuerdo cuál era la otra, tomaron los datos, pero nunca recibieron nada. ¿Y qué es lo que requerirías en este momento para tener mejor, más comodidad con la niña? Ay, más comodidad, una casita, porque aquí estoy arrimada. Mm. De claro. Verdad que sí, para estar más, más cómodo con mi hijo. Me da como verme a mi niño en el piso. Mm. ¿Y qué edad tiene el niño? Él tiene 11. Claro, es que es muy difícil. Claro, así. Mm. Más para la niña que está en ese estado. Claro. Con discapacidad. Entonces, en primera instancia, una vivienda. Una vivienda, sí, de verdad que sí. Y para lo que tiene que ver con las necesidades particulares de la niña. Ay, de verdad, un centro para hacerle la... la fisioterapia, rehabilitación. Ahorita ya está, pero ella no nos paga. ¿Pero está en dónde? Aquí mismo en Chacao, pero es pago. Ah, ya, tiene que... ¿Y entonces? ¿Y cuánto cobra? 180 diarios. ¿180 diarios? Uh-huh. Bolívares, 180 bolívares. Sí. Fuertes. Uh-huh. Impagable. Sí. Aunque como ya está, pues ya lo subieron a 200 bolívares. O sea que se requiere, digamos, un auxilio, no solamente, digamos, un apoyo institucional de verdad, que sea un centro... Ajá, exacto, y no la llevo a otro porque no tenemos cómo trasladarla. Mm. Y yo la llevo aquí a Chaca por la, en su silla y bajo caminando y subo caminando con ella. O sea, se requiere... Juan está aquí, ajá. Se requiere transporte, exacto. Se requiere el centro, que sea, digamos, realmente con todas las facilidades, exacto. Y que no sea con matrícula, o sea, libre de costo. Exacto. Y además una vivienda que piense en las necesidades de la persona que va a estar con discapacidad en la familia. Sí. De verdad que sí. También cualquier cosa por ahí se canaliza, que Elena no dice no. Si no lo consiguen por aquí, buscamos por la sala de batalla, pero se consigue. Habrán cosas que de repente son, no imposibles, pero son un poco más duraderas, se demoran un poco más, pero algún día llega. ¿Eh? Nosotros hacemos lo imposible por conseguir las cosas que ustedes necesitan. Y ahí vamos, poco a poco. Pero también necesitamos un aporte de ustedes, que ustedes también aporten un granito de arena, para que esto se haga más grande de lo que es. Porque suponte que tú me lo pidas, ay sí, ya tú me pides cualquier cosa que tú necesites. Y no tienes ni siquiera la esperanza que te lo vamos a conseguir. Entonces tú dices, ah, ni le voy a decir más nada, ni lo voy a recordar ni nada. ¿Ves? Pero una mente y otra ayudan a que todo se fortalezca. Vamos a ayudarnos, vamos a poner un granito de arena, habla con tu esposo. Que vaya así sea un día a montar guardia allá, porque es su deber. Y vas a ver que no les vamos a fallar. Pero todos. Porque un solo árbol no hace bosque. Gracias por recibirnos. Gracias. Bueno. Hasta luego. Pues, hasta luego. Mira, Katina. Porque Rosana no me deja hablar. Y arriba también tenemos un especial que... Vamos. ¿Te vas con nosotros? ¿Qué fue esa? ¿No? Ah, mira, dígamelo cantando. Otra caleta que hacías, ¿dónde me dirijo? Es que le cambié ese carnet. Que tú le digas, no sé.
Yo te dije que tiene tres. Mira, es que ahorita no están haciendo operativos para esto. Guarda lo que sea una reliquia. Ok. No hay operativo a eso. Cuando estén haciendo operativos, los llevamos al mercado. Ok, gracias. Este es el más grande, este callejón. ¿Cómo se llama? Este callejón 2. Bueno, bueno. ¡Teresa! ¡Teresa! Ya fue. Ay, la falta de no esté. Ay, ¿cuánto me vas a cobrar? ¡Teresa! ¿Lo vas a poner? ¡Venga, sómese aquí! Ah, este es el baño. No hay nadie. Bueno. Vamos a ver que si está, porque si no es... Uy, se ve linda la puerta. Esta es la mamá de mi esposo. Sí. Aquí. Sí. Pero mira que este, las palmeras le dan una vistosidad a las cosas. Es mi suegra. Ay, mucho gusto, suegra. Igualita la mía, chiquitica, así. Sí. Fuerte. Ellos son los compañeros de la sala de batalla, Teresa. Venimos para que vean a Luis, lo van a firmarle. Y tú le digas todo lo que le tengas que decir. Ah, bueno, exactamente. Venga, pásale. Pásale. Ah, ven. Ya para cambiar. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué le digo a él? Una trombosis. Una trombosis. Y debido a la trombosis se le... Y él allí, pues, al principio, en su principio, su cosa que le da, él comió bien, pero vino un momento que, debido al movimiento del brazo, no siguió comiendo normal. Ahora tengo yo que cambiarlo, no al baño, se para a duras penas, porque lo paramos para bañarlo, por decirle, pero de que... Él va a hablar conmigo y me dice, mamá, voy al baño o quiero comida. Yo tengo que estar pendiente de él. Muy pesado. Y así sucesivamente. Es triste yo, porque yo a veces me encuentro sola y yo me veo obligada a acomodarlo a él. Pues pienso, estoy ahorita en este momento sola y cada hora para cambiarlo. Entonces yo tengo mis achaques también, yo soy hipertensa, tengo muchas cosas en mi cuerpo debido a eso, mucho estrés. Tengo ya cosas. Salió hernia discal. Sí, muchas. Tengo astrosis, tengo la cervical, desviación de la cervical, tengo. ¿Y cosas que murió? Sí, pero. No, bueno, una hija se. Una hija se murió. Le murió. Y quedó el hijo para el hijo. Yo tengo mis hijos, pero a mí no me ayudan, la que tengo que estar pendiente de él soy yo. Yo soy pendiente de él. Claro, todo el tiempo. Y ella lo ayuda con su pensión que ella cobra. Ajá, que ella no tiene ayuda. Gracias por a mi Dios, sí. Que tengo mi pensioncita y. Aprovecha ya. Sé que sí necesitarían una ayuda. No, mi pensión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está nervioso. No, tranquilo. Y entonces, bueno. Yo para con él no tiene ninguna ayuda. Mi marido tiene 2 años que murió también, que estuvo en cama.
tenía todos enfermos. Dos enfermos, y ya con mi marido. Y ahora me quedó la carga de él. Entonces, sucesivamente he apretado. Cuando uno prácticamente es la que tiene que estar pendiente. Estoy pendiente de él. Yo de aquí no puedo movilizarme, si voy al mercado y regreso, no voy a decirle a usted, no, yo voy para tal sitio, ¿no? ¿Y cómo salgo yo con él dejándolo? Porque tengo mis hijos, señor, usted no me está preguntando, pero no están pendientes de él. Hay que ser realista y hablarlo así. Yo sé lo que usted piensa de mi muchacho, para cambiarlo, afeitarlo, cortarle las uñas y demasiado hago pues que él por lo menos no está descuidado pues porque sí, yo sí. Gracias a mi Dios, yo pido fuerza a mi Dios y mucha salud para poder atender, porque yo me imagino que me enfermo y como yo una cama, entonces que le pasa igual, a ella le piden informe, le dicen que la van a ayudar y la caen a mentira, sí, porque no le llega nada. Que tiene una ayudita para ella. Es que no hay que prometer, hay que hacerlo. De repente uno. Pero mira, le piden informes, le. Sí, entonces informe, pura mentira. Papeleo y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En alguna parte, en alguna parte se tranca todo el proceso. Sí, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, así. Porque los recursos hay. Los recursos hay, pero. Pero no hay los disponibles. Para los vivos. Yo te lo voy a decir porque yo vivo aquí en el bar. Aquí lo que pasa es que los que están aquí. En el proceso, es para ellos. El bienestar está para ellos, no para los demás. Entonces le piden el informe a ella, consiguen, porque lo tienen que conseguir, ustedes dicen que hay proceso, pero se lo dan a otra persona, que no son de aquí, del sector. Por eso ya muchas están cansadas, porque ella, porque yo siempre estoy aquí, hablo con ella, así, ya sabes. Digo, Teresa, yo ahorita estoy metida aquí, vamos a ver si te puedo conseguir eso. Por eso te traje, para que filmara tú mismo, para que viera. No es lo que yo digo, sino que tú. Porque la que realmente es ella sola. Mi mamá nos va a dejar ese video nosotros. Ella sola es la que lo ayuda a él, claro. Con su pensión. Porque ella está trabajando y tuvo que dar su trabajo. Yo dejé mi trabajo por intermedio de él y de mi marido. Imagínate, ella tenía dos, porque ella tenía a él y al esposo. El esposo se le murió y le queda a él. Los dos en casa. Y ella sola. Oye, sin sola. Mentirita ninguna, hija. Dos enfermos. Yo le dije a mi marido igualmente a un orinero a él. Mi marido se hacía poco, había que bañarlo, convulsionaba, caía en el piso, se golpeaba y aquello era un martirio para mí, pues una angustia. Y yo creo que lo que me siento hoy en día, que no lo sentía cuando él estaba vivo, lo estoy sintiendo ahora, el tanto movimiento con mi marido, que volteado para aquí, para acá, pues años. Y yo le digo que esta es una calma que tengo yo ahora con usted. Y le pido a mi Dios que me dé mucha salud y mucha fortaleza para con él. Sí. Que el Señor no permita que yo no me enferme. Claro, tengo que enfermarme de algo, porque tengo que enfermarme de lo que le pido que. Porque prácticamente es triste yo. Pero que yo caiga en una cama y. O que yo, ay, que Dios no lo permita y mi hijo que me lo ve. Se me moría de lengua, estaba ahí, se me moría de lengua. Pues. Yo sigo aquí en el video. Y es triste, como digo yo, Señor, porque esta karma que tengo yo, Dios mío, el hijo soy yo, responsabilidad de toda la sociedad, señora. ¿Sí? No solamente suya, y la sala de batalla se va a encargar de gestionar todos los recursos para que esto cambie realmente, de verdad. Sí, en cuanto nosotros podamos. Porque esto yo creo que es. Que nunca se sabe, ¿no? No, a veces vengo, se lo afeito. Sí. Porque siempre cuñado. Cuñadito de ella. Y no mentiras ninguna, bien, señor, mire, le voy a mostrar, mamá, mire, estas son cosas. Siempre las pongo a ella. En cualquier lado que yo tengo un cuñado así asado, su mamá es la única. Su mamá lo ayuda con la pensión, pero imagínate, la pensión tiene que ser mercado. Sí. Tiene que pagar luz, tiene que pagar gas, tiene. Sí, y de paso, porque las cosas de la medicina son bien caras. Los pañales ni te digo. Entonces no le alcanza. Y ya tiene el informe de sus pastillas porque, sí, porque no vaya a empezar a convulsionar. Ahorita, prácticamente le estoy dando ahorita es cartofrío, nada más. Porque los convulsamientos tengo pastillas y medicamento todavía, pero debido a que no convulsionó más, yo no he continuado antes. Pero hasta el presente, gracias al Señor,
él no ha conducido. Pero el cartoplay llega por camiones a barrio adentro. Sí, sí. Ella, ellos le dan. Ellos me dan, yo lo que yo te digo, ellos. Ah, le han hecho informe y todo, por eso te digo que ellos han metido, por la que adentro no te vamos a decir que no, sí, sí, la señora Elena, sí, pero no llega. Señora es muy colaborativa. Llega, no le llega. Sí, esta señora es muy colaborativa. No, ella ni ella misma sabe qué pasa ahí, la señora Elena tampoco sabe. Ella hace lo que le que toca la enfermera hacer. Y los cubanos. Claro. Ella es muy colaborativa, la señora. Por lo menos para los pañales, el MIT iba a pedir unos pañales, le hubiesen dado el informe para que Elena le consiga también los pañales a él, porque por ahí se consigue. Elena, como comité de salud de barrio adentro, ustedes le hacen la petición de los pañales desechables. Bueno, prácticamente, los y eso estamos ahorita, ella está haciendo esa Ah, con razón, entonces ese fue el informe que ella nos llevó para allá abajo. Ah, entonces, y la sala de batalla tiene comité. La sala, yo soy comité de salud de la sala de batalla. Elena es comité de salud de la sala, porque cada sector tiene su comité de salud. ¿Ves? Que se aboca a estos problemas. De hecho, la señora está diciendo que ya Elena le va a conseguir. Sí, sí, sí. Ya tiene el informe que le va a conseguir sí, los pañales. Porque sí, por ahí se canalizan los pañales y eso. Lo que puede hacer un colchón antiescara. Pero necesitan también una enfermera Entonces, ambulante que le esté ayudando para un equipo de enfermeros que salgan y auxilien todas las personas que están en el... Por eso te digo, Elena es enfermera y ella es del comité de salud de aquí, de este sector, y ella le está ayudando a conseguir los pañales. De hecho, Elena va a conseguir el informe para colchón antiescara, que entonces se lo llevamos a las comunas. Eso le damos copia a Eduardo Mata. Y pasamos a salud también con ese, que yo te voy a enseñar para que tú lo hagas. Pero lo que tiene que ver, por ejemplo, con la labor de, por ejemplo, bañarlo, organizarlo, todo ese tipo de ayudas, porque ella ya no da más. Mi hijo, de vez en cuando, si me ayuda, como está aquí, entre dos, viene y yo. Decirle yo lo voy a agarrar. Casi siempre te ella sola. Sí, casi siempre estoy sola. Vamos a hacer. Esa es la ayuda más importante, porque ella ya está enferma. Sí, no es mentira, mire, Emma, eso tengo yo que hacer. Sí, mentira, ni nada. Venga, cortale sus uñitas a él. Vea, dale esa monta de espalda un momentico. Mírala ya como ya, mírenlo. Ya tiene nomada. Una espalda que... Ella también está todo bien, tiene en el cervical, tiene la tensión. La osteoporosis también. La artrosis. Ella también se está durando. Yo no estaba así, mi hijo decía, mami, pero usted como bueno, hijo, tú crees que yo era así, pero bueno. Yo la niña me ayudé a bañar. Yo la sala de la calle pude salir de este mismo sector. Porque nosotros lo hacíamos con un señor que vivía en el callejón de Chacao, en el callejón Amaya. Nosotros íbamos y lo bañábamos, le arreglábamos su cuarto y todo eso. Entonces, vamos a ver si hacemos eso. Vamos a canalizarlo nosotros en una reunión chiquita, a ver qué sacamos de ahí, ¿sí? Buscar una solución que esté que pueda ayudar a la señora. Sí, porque ayuda para ayudarme a mí, por lo menos, porque hay... Bueno, pues sí, cáncer. Sí, tenemos cuatro mujeres que la ayudan por lo menos así sea una vez a la semana, a bañarla Bueno, Tere. Ya lo traje, ya veremos qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. Eso es lo más importante. Se lo agradezco mucho. Yo siempre donde me meto yo le doy nombre a ella. Porque realmente necesito. Y pero viven los dos solitos encantado. Aquí. Y viven los dos solitos aquí. Yo tengo unos hijos míos, pero no tiene. Vamos a ver qué hacemos, señora. Ella tiene más hijos, o sea que sus hijos no la ayudan. No me claro ayuda. Que los pavos no la ayudan. No me ayudan, hija. No hay una sola que la ayuda que no vive con ella. Ella también tiene sus obligaciones, es la que la saca para los médicos, esto, aquello. Pero ayuda, como la que ella necesita, ninguno lo va a hacer orar. Ahí. Porque nosotros hablamos claro, que eso sí tenemos la don. Nosotros hablamos clarito. No tapamos nada porque no tenemos por qué tapar. Es que se realizan las cosas, se realizan. Son mis hijos del alma, son 10 hijos que tengo. 6 varones, pasando la de 3 que estamos. Y 4 hembras. Pero en intermedio de esos hijos, si uno me dio algo, por
que yo puedo. Es que yo, con, si mis hijos me ayudaran, usted no me lo está preguntando, tengo que decir, si mis hijos me dieran a mí, mamá, ¿cómo está que compre su medicamento? No ten, yo tendría real en el banco con mi pensión, pero ¿cómo ahorro yo real en el banco? Yo no compro mis pastillas y todas esas cosas. No, Tere, pero es que no necesitas tener reales en el banco. Lo importante es que tú tengas salud y que ellos estén pendientes de ti y de su hermano. Los reales no, no sí, son su hermano mayor, pero su hijo mayor es la, el único que te puedo decir. Ese está ahí. Él vive aquí, vive con su mamá. Y él a la hora, está su durmiendo, mamá, está de 10-1. Porque de bien no todo. Sí, de verdad, mi hija. Uno solo es la que la mantiene. La, sí. Y con su broma y su pensión es que ayuda a su otra. A su otra. Porque hay que hablar clarito y rapaz. Sí, ¿verdad? No. Sí, sí, él va a pasar la palabra. Pero no, no. Buenos días. Pasa, pasa, pasa. Él es un señor que está tiene cáncer en el hígado. ¿Cómo está? Con la a raíz de la quimioterapia, que la primera quimioterapia. La quimioterapia se puso ciego. Perdió la audición. Camina porque uno no camina. Claro. Ok, señora. Pásenlo. Si quiere. Dígame, señor, dígame. No, dígame. Elsa, ver, mi nombre. Mucho gusto, mi nombre. Mucho es Kelvin, yo pertenezco al frente. Estamos yo pertenezco al frente, gracias, que mirando. Ajá. Ahorita estoy por la parte de la emisión Vivienda Venezuela. Gracias a Dios, a todos, mujeres. Sí, sí. Pero, ¿y quién lo cuida de él? Este, una muchacha, entre las dos lo llama el médico. Una cuñada de sí. Ah, pero normalmente los aparatos auditivos. Hay que llevar al paciente para que el paciente los... Para que el paciente... La audiometría. Ajá. Todavía. Para que lo ayude. ¿Qué, papá? Aquí estoy. Sí, sí, sí. ¿Ah? Aquí estoy. Aquí están los señores que te están viendo, los señores. Aquí están en el cuarto los señores. Ah, quédese quieto, pues. ¿Él es su papá? No, él es mi hijo. ¿Él es tu hijo? Sí. ¿Él es tu hijo? Sí, él es mi hijo. Sí. Y el otro que está por ahí también incapacitado, que sí. Yo tengo dos incapacitados. Lo que pasa es que el otro, ya sabe, el otro sí se le va a pedir, pero él. Meringitis. Sí. Y quedó incapacitado también. Quedó incapacitado, la mano no la mueve. Y el otro tiene la mano. Sí, y algunos insumos. Algunos insumos, pañales. No, pañales. Nada, no usa nada de eso. No, no usa, todavía no lo usa. Él va para el baño, yo lo llevo al baño. Él se hace su necesita y él mismo se limpia, mi hijo. Usted sabe okay. Que poco, sí. Y usted está todo el tiempo pendiente de ellos. Sí, sí. Yo estoy pendiente de ellos, yo dejé de trabajar por eso. ¿Y la ayuda que usted tiene? ¿De quién? No, yo no tengo ayuda de nadie, mami. Yo no tengo ayuda de nada, aquí está la célula esta. Y hay un problemita también con el otro chico, que es con el hijo que no tiene, ellos se le quemaron los papeles, los documentos, no tiene cédula de identidad desde hace una cantidad de años. Han ido al registro, le dije. Yo iba hasta los teques. Bueno, hasta los teques de la señora y no tiene, no aparece nada. Ah, pero. Nosotros también tenemos otro, sí, entonces sería lo ideal, sería también ayudarlo un poco a que él fuera su identidad, claro. Porque él está como si necesitara la fotocopia, por ahí está el mapa. ¿Esta es la cédula de él? Sí, sí. La fotocopia, ¿no? Pero ahí está la cédula. Déjame buscar la ya. Él es el otro hijo de la el teléfono. Él es el que lo tiene. Esa, espérate, ven acá. ¿Dónde está? Él, esta mano no tiene nada. Mire cómo tiene la mano, la pues, con esta mano no agarra. Él tiene este lado. ¿Usted le puya esta mano? Y no siente. O sea, que tiene la mitad del cuerpo dormido. Ajá, dormido. Esta sí la siente. Mira, así nunca trabaja. A raíz de la meningitis. A raíz de la meningitis que le dio. Él se arrastraba por el piso, después lo que empezó. Que tuve 7 años dándole ejercicio en una clínica, dormíamos en el valle, no vivíamos aquí. Okay. Entonces fue que pudo caminar. Y él para apoyarse. Ah, no, él se anda así, la plano. Se lo entiende mucho lo que dice. A veces lo entiendo, pero a veces le digo que no le entiendo nada. Mire, quita el teléfono de aquí. Te lo cargo. Mire,
Él es el que no tiene la cédula tampoco, ¿viste? Él es el que, no tiene, el que tiene los papeles perdidos. Sí. Él no existe, como prácticamente no tiene cédula. Sí, no existe. Es como si no existiera. No, él no existe en este mundo. Sí. Está ahí, no, tranquilo. Y no ya sabe el número de la cédula. No, es que no encontré ni un celular. No, esos papeles se me quemaron. Sido en 1962, o si sí, no, 16 de agosto, 19 de agosto. Ella es la que anda para arriba y para abajo. Ay, sí, yo estoy quedando con estos dos muchachos, ¿verdad? Y la hija. Sí. ¿Y la ayuda monetaria de usted cómo es? ¿No tiene ayuda por ningún lado de él? Él tiene cáncer en el pulmón. En el hígado. En el hígado de riñón, una cosa, unos tumores que llaman linfoma. ¿Quién, la persona que lo cuida a él, por ejemplo, en un caso que yo no pueda hablar con él, llame a la persona que lo cuida a él? Yané. ¿Usted? No, Yané. ¿O la señora Yané? Ajá, pero después, bueno, estamos siempre las dos aquí. Pero cuando yo voy a... Yo soy su mamá, sí. Okay. Su mamá y su papá, porque yo fui que los crié, yo los tuve, los crié, los su papá, no tuvieron caso. ¿Usted se llama cómo? Petrudy Kumarín. Quedó todo, entonces... ¿Y la primera vez que usted le sacó la partida de nacimiento a él antes? No, que no se le sacó nunca, pues no le hallaba la, cuando lo presenté. La tarjeta de nacimiento no la consigo. No la consigo, sé lo que no consigo. Hay partida. Que buscar la tarjeta de nacimiento en la donde ella lo tuvo. Donde ella lo tuvo, hay que buscar en el archivo. Hay que ir a buscar en el archivo todo lo que... las gestiones, pero como ella en realidad está también ocupada con lo del... con lo del hijo. Guay, wow, es un trámite largo, ¿no? De todas maneras, sí. Yo voy a decirle al otro hijo mío, porque yo tengo otro hijo que está trabajando, ¿no? Que es vigilante y está ahorita de guardia. Alberto. Entonces, porque él me dijo a mí un día que cuando fue a sacar a él, él vio Alberto. La partida de nacimiento en el valle. Yo le dije, pero ¿por qué no? Porque tú si eres malo, como que no doblaste la ojo, le dijiste el tipo que te la sacara, yo te da los reales. No es verdad, porque es que yo estaba apurado. De todas maneras, yo lo voy a poner a él cuando ahora, en estos días, a ver si él puede ir a buscar eso allá. Yo no sé cómo vivo, pero bueno, usted sabe, poco a poco. Usted sabe que hay una ley de protección a las personas discapacitadas. Sí, sí. ¿La han leído colectivamente? Yo la he leído, la ley para los discapacitados. Sí. ¿Sí la ha leído? No, yo no la he leído, porque yo no sé leer tampoco. Yo digo mi verdad. Yo no me hago con él. Lo que pasa es que yo digo que debe, ella también lo que le hace falta también es como que una orientación, porque en la ley de los discapacitados que es el que le dice, hey, ahí esa ley los ayuda a ellos. A él, mire, él puede tener una ayuda, tanto que le pueden poner a hacer este trabajo con que pueda hacer, sí, con una lo enseña, porque él es una persona que tiene discapacidad. Sí. Entonces él puede hacer un trabajo que las mismas personas que saben cómo poner a trabajar un discapacitado, todo lo claro, no, y forma como tiene que ser. Que yo le voy a decir una cosa, bueno, él le gusta mucho trabajar, él sabe hasta cocinar, lo voy a decir. ¡Eso! ¡Míralo! Con una sola mano lo hace. Yo me quedo loca. Corta pollo con una sola mano. Sí, no, ¿y entonces? Él hace comida, camino, como a las camas, barra esta casa, pasa, colecta, la vez se va. Yo no sé cómo lo hace. Con una sola mano. Esas son habilidades que tiene, esas son destrezas que yo no dejo que ella toque a su cocina. Bueno, hace las arepas y hace su arepa. ¿Cómo la hace? Mantiene, la hace bien bonita, siempre. Para ayudarle a la mamá, ¿sí? Claro. Para ayudarle a la mamá. Sí, sí. Para cada quien dio la razón. Bueno, entonces, señora Gertrudis. Sí. Y ellos tienen un cierto sentido. Yo te digo, yo tengo mi hija que sufre también discapacidad auditiva y vocal, porque ella también le dio meningitis cuando chiquitica, pero ella le dio los dos días nacida y se lo trataron a tiempo. Uh-huh. Ella no escucha bien, pero tampoco habla muy bien. Y ella sabe cocinar, ella sabe las tortas, una maravilla. Ella sabe la computadora, bueno, la maneja mejor que yo. Entonces ellos siempre desarrollan un sentido, sí. Y hay que explotarlo, hay que explotarlo. Yo trabajaba en construcción, hay que explotarlo. Pero me daba miedo que se me podía caer.
Claro. Mira, entonces lo último, cualquier cosita, yo mismo lo llamaría. Yo de mi parte, de mi punto de vista, como le dije a la primera persona, yo voy a hacer todo lo posible por yo mismo tramitar esto. Porque hay cosas que yo puedo hacer, cosas que no ya salen de mis manos. Entonces, mi deber es como que dice censarla, buscarla, pedirle qué necesita. Y después ya llevo dos casos. Más que todo son sillas de ruedas. Para mí, para él sería buenísimo hacer ruedas. Y un bastón para que salga. Sí, porque la muchacha me dijo esta mañana ayer que... Claro, y para desplazarlo es muy difícil. Desplazarlo, sí. Qué broma, de verdad. Desde agua, ese de usted, ya ven por allá caminando. Hay tanta gente que a veces necesita las cosas, ¿verdad? Por más que sea tan sensible. Sí, vale, hay tanta gente que necesita tanto y uno a veces es tan inconforme con uno mismo, ¿verdad? Sí, es verdad. Se lo digo yo, mira, yo como me quejo de mis orejas, de verdad. A veces me pongo a sentar con mi amor, de verdad. Y hay tanta gente que necesita, chaval, de pan. Menos mal que tú sabes, entonces ya yo me puedo casar. ¿Te lo puedes llevar? Sí. Ah, claro. Es una carabota divina. Ay, este. Se me cuida yo, cualquier cosita no está muy bien. Es una carabota sabrosa y un espagueti que me cuido, ¿ah? Claro. Vámonos, por aquí. Vamos a tratar de entrar lo que más nosotros podamos, este. Y a tu hermano también. Ok, seguro, señora, cómo no. Muchísimas gracias. Ya, disculpe la molestia. Bueno, no, estamos en contacto con la señora. Chao, muchas gracias. Chao, señor, muchas gracias. Hasta luego, compañero. Mi fresquito de berenjena, usted sabe, ahorita está bien. No, tranquila, no se preocupe. Dios provee. Necesita ayuda también, la señora buenas. Que está aquí. ¿Qué gusto? Moderno. Ajá. ¿Está por la cocina, amiga? Su mamá, que la ayuda. Ah. Para que, mira, aquí está una que tiene 100 y pico de años. ¿Cuándo que tienen? Ven. La paciente uno, ¿dónde es? Disculpa que tengo aquí, por favor. Ella. ¿Cómo está? 101. ¿Cómo está usted? Ella. Ajá. ¿Cómo están? Ella como no tiene ayuda de nada, ¿no? Ay, Dios mío. Ella tiene 101 años. Sí. Sí, ella sí, para octubre cumple 201. ¿Tú me estás grabando? Ah. No, está bien. Esto va... Se para la ayuda, señora Domínguez. Para la ayuda. Una ayudita. ¿Y cómo le parece? ¿Qué le gustaría mejorar de la vivienda? ¿Usted está ella censado? No se inscribió. Ella se tenía que censar, pero no se censó. Sí, pero lo que pasa es que como... Ella está ocupada, a veces no tiene nadie que la ayude con ella. No le alcanza el tiempo. Bueno, ella necesita ayuda, así como de pañales. Sí, necesita ayuda. Alguien que le colabore organizándolo. ¿Y cuánto tiempo llevan aquí en Bucaral? Para que no habían arreglado nada. No se preocupen. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes aquí? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes aquí en Bucaral? En Bucaral ya nosotros tenemos más de 40 años aquí viviendo. Una buena alimentación. ¿Y qué? Ella se paró, ¿no? No, ella se puede parar. Ella se cayó de cuando tenía 90 años. Y en ese entonces ya está de cama, tiene 11, ya va para 11 años. ¿Y pero nunca se ha parado? Después que ella se cayó. ¿O no pueden pararla? No, porque ella le dio como un miedo y perdió un poquito el control cuando lo operaron, porque se reventó el pelo. Entonces cuando lo operaron, ella perdió un poquito el control, debe ser la misma anestesia. Se le estuvo dando rehabilitación y esas cosas, pero entonces le dio como un miedo que no quería, no quiso parar. Okay. El hijo también que me dio una CV. Por eso ahora no trabaja, ¿no? Su hijo no trabaja y que le diga se ve. Mira, tengo a uno que tiene Escucha. Tengo uno que tiene psicoprema, no trabaja. Tengo uno que le dio una CV, estaba trabajando en el metro y le dio una CV. Entonces no trabaja ni tiene ninguna ayuda tampoco. ¿Trabajaba en el metro? Sí. Yo no estoy pensionada. Porque yo me dicen que vaya para la ayuda, pero yo con lo de mi mamá y yo no me puedo. ¿Y ella tampoco está pensionada? Mi mamá sí, gracias a Dios que está pensionada, que es la que favorece un poco para los alimentos y esas cosas. Claro. Okay. Pero lo que soy yo no he podido conseguir segundo nada, porque como claro, atendiéndole a ella no hemos podido. ¿Pero usted pagó alguna vez seguro? ¿Ah? ¿Usted pagó alguna vez seguro? No, porque yo viví otro tiempo así en el hogar. Ah, ok.
O sea, siempre ha sido ama del hogar, sí, nunca, ama nunca ha estado. Sí. Ok. Ajá. Entonces, le dieron también una ayuda de pañal, pero yo eso tiene mucho tiempo, cuando yo he dado. Ah, ok. Ajá, que hizo aquella. Que diese su boca a gobernador. O sea, que el gobierno le ha ayudado, pues, poco, sí, pero le. Sí, pero desde entonces yo no recibí. Voy a preguntarle algo. ¿Ustedes qué ayuda recibe usted del Consejo Comunal de aquí? De aquí, de Bucarán. Bueno, lo único porque tienen este servicio ahí de la ambulancia de aquí de Chacao, que eso, bueno, se lo montó, pero fue Irene cuando aquella vez que, uh-huh, que ella puso eso. Pero desde entonces, bueno, ha quedado eso ahí, que los médicos vienen y hacen. Okay. Venga, alguno que vengan a verse ahí. Ya se me enfermé. Que yo no pueda sacarla y yo llamo a la ambulancia de aquí de Chacao. Y la ayuda. Sí, me la trasladan. ¿Y usted no ha metido papeles para que la alcaldía le dote de los pañales, más que todos los insumos que su mamá necesita, que son los pañales, que son las colmas cero, uh-huh, que son, ella no tiene escara ni nada. Ella necesitaría nada. Como tal, sí, un colchón antiescara. Antiescara, sí. Y de mamá en su cuerpo. Ella lo tiene limpio, no tiene nada, de nada, como se ve aquí, uh-huh, tiene su toque. Qué bueno, ¿vale? 11 años que no se para. Sí, gracias. Sin embargo, no le salió cara. Sí, porque es que ella la cuida muy bien. Exactamente. Sí, eso también. Por lo que ella me dice, sé que la cuida, sé que ella la voltea, la lava. La broma de la escara también se produce cuando no hay movimiento. Sí, y no hay no movimiento. La no, acuérdate no que la sea, mayoría de esa no es también en la acumulación del mismo sudor y de la misma, sí, agua cuando todos tú la bañas. Todos los días la saco después que ella almuerza. La mueve, se la mueve. Poco a poco, pero la mueve. Sí, por eso debe ser. ¿Y usted sola tiene esta lucha? ¿Usted sola tiene esta lucha? Bueno, más que yo, porque tengo una hermana, pero ella ahorita más no se la mantiene mucho para acá, para... Ah, quisiera ver... ¿O que sí, más para mañana? Que por aquí está Elena, que yo conozco a su hijo. Su hijo, el nieto, su nieto, estudió con mi hija desde primer grado. Él como si me mentó. Sí, y entonces, y ahorita están estudiando en el Peñal Verde, están igualitos. Yo conozco a su hijo de hace tiempo también. Que no sabía que le había dado la CV. Bueno, entonces nosotros de mañana manera, pasamos, yo le digo. Nosotros mañana pasamos por aquí a tomarle los datos para ver en qué la podemos ayudar, gracias, en dotación de pañales, sí, de cremas, de para ver en qué se le puede ayudar. Okay. Con un personal que venga a patrullar, sí, para que ella pueda tener tiempo libre y pueda hacer las vueltas propias de su, sí, propia necesidad. Claro. Dígame, ustedes me van a enseñar ese café por ahí, es bien horrible. No, usted está bonita. Y bien horrible ese cuarto. No, ella está bonita, todo está bien. Es que yo estoy sola. Es que tenemos que mostrar en la realidad. No podemos poner unas cosas bonitas para tapar lo que en realidad no se puede tapar. Se está viviendo. Claro, es mejor la realidad. Uno vive así, uno vive pobre, humildemente, pero así con la realidad como es. Bueno, entonces muchas gracias, bueno, nos vemos mañana. Okay. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego, pues. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ya. Que está muy bien. ¿Por dónde la salí? ¿No? Qué gusto. Ponte. No le gusta. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Chévere. Vámonos, que el transporte está arriba y nos deja. Chao, Morocha, nos vemos más tarde. Hasta mañana, gracias a todos. Gracias a ustedes. Nos vemos ahorita. Chao, nos vemos. Bueno, que te chévere. Gracias a ustedes. Nos vemos más tarde. Vamos. Este es el mercado. Grábale ahí, sí. Ese es el mercado comunitario, o sea, de legumbres, ventas de legumbres. Para la población. Hortalizas, frutas y eso. Este es el mural. Ajá, mira el mural. Que le hizo la alcaldía. Sí.
esas son las fachadas que ellos tapan. Para ellos ponen un mural bien bonito para que crean, ¡ay, qué bello, qué lindo! Para tapar cualquier filtración, cualquier mariquera que esté, ellos lo tapan. Ya, ya vamos, graba el transporte también. Ya lo dejan. Calidad. Le van a dejar, metan a Juan ahí. Juan, métete. Metan a Juan ahí. A ver, ¿cómo vamos a errar? Sale batalla. Saluden a Juancito que haya el recuerdo para pa Suecia que se va mañana. Gracias Juan por todo tu apoyo, por toda tu enseñanza hacia nosotros. ¿Ah? Ya se va a Patria, socialista o muerto.